Исаия, вот, тобою, sucedió como está escrito en el profeta Isaías yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino sucedió como está escrito en el profeta Isaías yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino 3. Голос глашатая в пустыне, проложите путь Господу, прямыми сделайте тропы его. «Возде уно препарен сеньор, «Возде Стих 4. В пустыне появился Иоанн, который омывал водой и призывал людей возвратиться к Богу и в знак этого омыть себя, чтобы получить прощение грехов. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Stich 5. Toda la judía y todos los habitantes de Jerusalén se признавались a él. Se y él los Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. 6. Yoan la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba <receros> de esta manera. Después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Estij 8 Yo los he bautizado a ustedes con agua. Pero Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él nos bautizará con el Espíritu Santo. 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Стих 10 и тотчас выходя из воды увидел Иисус что раскрылись небеса и дух как голубь, спускается на него <соединяясь> стих 11. también se oí griega una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo también se oí griega una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo en Enseguida el espíritu lo impulsó a ir al desierto Enseguida el espíritu lo impulsó a ir al desierto. 13. V 40 дней, y, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. После того как Иоанн был брошен в тюрьму, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Бога. весть от Бога. Стих 15. Он говорил: настал час. Царство Бога уже рядом. Вернитесь к Богу и верите радостной вести. Se ha cumplido el tiempo de decía: El reino de Dios está cerca. arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo de Fía, el reino de Dios está cerca. arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Projaíadolga Lileского Moria, un увидел Simona y Andrea, Brad y Simona, zaкидывавших siete море, они были рыбecами. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. ¡Stich 17. Y sus casalim, idich yaziel y la gente. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Los pescadores de hombres. Vengan, les dijo Jesus, y los haré Стих 18. Они тут же оставили сети и последовали за ним. Al las redes y Al las redes y Стих 19. Пройдя немного дальше, Иисус увидел Иакова, сына Зеведея, и Анны его, брата они, в лодке чинили сети. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Cebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. И тотчас позвал их, оставив своего отца в лодке с работниками, они пошли за ним. Enseguida los llamó y ellos Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. 21. Вот в в субботу, синагогу, Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. 22. Учению, их, человек, Бога, la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Stig <melodicación> 23. Человек, de repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. <melodicación> Stig 24.

No, Jesús le dijo: "Cállate, él". Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Estíkh 26. Ni chistyy dukh sotryas cheloveka iz gromkim voplym Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Стих 27. Все ужаснулись и стали спрашивать друг друга, что это значит, какое-то совсем новое учение, и власть у него такая, что духом приказывает и те ему подчиняются. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. 28. Y de Como resultado... Su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Стих 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Стих 30. Теща Симона лежала в горячке, и ему сразу сказали об этом. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Стих 31. Он подошел, взял ее за руку и поднял. У нее тут же спал жар, и она даже смогла позаботиться о гостях. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Стих 32 солнце, Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. 33. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Бесов, говорить, знают, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. 35. Утром, света, дома, Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Стих тридцать шесть. Но Симон с товарищами бросились за ним в догонку. Симон иисус компаньерос солеро на бускарло. Симон иисус компаньерос солеро на бускарло. Стих тридцать семь. И нашли его. Все тебя ищут. Сказали они. Por fin lo encontraron y le dijeron todo el mundo te busca. Por fin lo encontraron y le dijeron todo el mundo te busca. Стих тридцать восемь. «Пойдем в другое место», — говорит имени Иисус, в — «соседнее селение, возвещать и там радостную весть, ведь я ради этого пришел». Jesús respondió, «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, Jesús respondió, «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he Стих 39. Так ходил он по всей Галилее, возвещая радостную весть в синагогах изгоняя бесов. рекоррио las рекоррио тода Галилея, las y, demonios. Galilea, la y demonios. Стих 40. Однажды приходит к нему прокаженный и, упав перед ним на колени, с мольбой говорит: «Ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó si quieres puedes limpiarme un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó si quieres puedes limpiarme 41. Иисус, над ним, протянул руку, прикоснулся к нему y говорит da да, movido a compasión Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, si quiero, queda limpio. Stig 42 2. тут же сошла с него, и он стал здоров. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Stig 43 Jesús тут же отослал его прочь. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Стих 44. Сурово сказав: Смотри, никому ничего не говори, а пойди к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какой повелел Моисей, чтобы все это видели. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve. preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio Mira no se lo digas a nadie solo ve preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio 45. Но тот, уйдя, без рассказывал о случившемся и говорил об этом повсюду, так что Иисус уже не мог открыто появляться в городе. Он находился за городом в безлюдных местах, но и туда к нему отовсюду приходили. и поменковаль серва, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera. En lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él.